Sofía Rivera Torres. Eduardo Videgaray. Y en esta época de calor, ¿a quién no le gusta ir a un balneario y hacerse pipí en la alberca? Ay, qué rico. Es delicioso, ¿no? O nadar en una refrescante agua de costra. Ay, ya se me antojó. ¿Y qué mejor si en lugar de ir al balneario, el balneario viene a ti? Justo a la puerta de tu casa. De nada más. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estos jóvenes se fueron a la alberca! ¡Qué gran idea, ¿no? Ajá, son jóvenes visionarios, ¿no? Porque donde todos veíamos un bache con agua de lluvia y caño, ellos vieron una oportunidad. ¡Hicieron una albercada! ¡Muy bien! En México hay talento, solo falta apoyarlo. Y ellos siempre se apoyan. ¿Ah, sí? Se apoyan contra la pared, contra el pavimento. Y ahora, contra la alberca. Claro, porque Millennials prácticamente es un spa. Sí, es un spa, ¿no? De hecho, le llaman el spa pobres. Y son compartidos, y no es la primera vez que se comparten el bache entre ellos, ¿sabes? ¿Ah, sí? O sea, son como nuestros camarógrafos, igual. ¡Tipo! Pon tú. Oye, pero ¿no estaba muy sucia el agua? Bueno, más limpia que la de Caleta sí está. Y están desnudos, ¿no? Obvio no, Eduardo. No están desnudos, tranquilo. Traen calcetines, ¿no? Porque si no, qué asco. Sí, traen calcetines en el pene. Ajá. Y dicen que salieron con el cutis lozano. ¿Qué? Pero la cara la tenían afuera. Ya entendí. Ya capté. Se tuvieron que salir porque uno de ellos se hizo pipí y a todos los demás les dio asca. ¡Ay, qué asca! ¿Cómo es posible? Pero bueno, cuando uno ama, hay que demostrarlo. Hay que decirlo de frente. A quien sea, ¿verdad? No, a quien sea, a mí, güey. Ah, sí. A mí. A ti. ¿Por qué? Porque el amor es como una erección. ¿Qué? Salta a la vista. Que si no. Y este caballero está bastante enamorado. Hoy voy a hacer un video para la mujer que yo más amo. Mira, qué ternura. Quiero decirle mucho que la quiero, pero ahorita no puedo porque está mi esposa aquí al lado. A ver, ¿y entonces para quién el video? ¿Qué? ¿De qué te ríes tú, güey? Era para su compadre. Ajá. Pues, ¿quién va a ser, no? ¿Y ella no se molestó? Creo que no, porque ella también lo engaña con el compadre. ¡Ay, ese compadre! Oye, ¿y no hay amor más sincero que el de un caballero con otro caballero, no? Eso, ¿perdón? Me lo dijeron tú y estaca. ¿No jala aquí o qué? Bueno, eso es de valientes, lo que acaba de hacer este compa. O sea, es como írtele a embarrar a un tigre todo cubierto en catsup. ¡Te va a comer! Zorra, resulta que todos los hombres tienen novia y esposa, ¿no? Como si la economía estuviera a peso. Preséntamelos. Zorra, resulta, ¿verdad? Zorra resulta. Bueno. Y estos güeyes, así como los ven y todo, ¿se casaron por amor? ¿Tú sabes? Sí, así le decían al principio, pero ya luego en el bautizo le pusieron Kevin. Kevin, ¡qué bendición! Bueno, y ahora vamos con nuestro reportero, ajá, Oliver Gudón, que nos tiene una entrevista con un testigo de un accidente. Adelante, Oliver Gudón, dinos, ¿qué fue lo que sucedió en el accidente? Parece que no, andaban ahí como que de viaje se miraba, pues, que la intención del... Porque cuando el carro pasó... ¿Qué? Y ¿cómo te digo? Yo la verdad que yo lo que... Porque mira, sinceramente, yo estoy claro que el brother no tiene la verdad que yo no vi nada, loco. Solo quería salir en el noticiero, ¿no? Dije que varios amigos míos han salido del noticiero. ¡Oliver Gudón, soy tu fan! Sí, güey. Si solo quería hacerse famoso Oliver Gudón, pues te hubieras tomado una foto en toalla frente al espejo enseñando las cheches a... ¡A Noroña le superfusionó! ¡Las cheches! Las cheches. Oye, ¿y por qué trae una playera que dice Club América? Ah, pues es que también vende autopartes. Robadas, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, así empezó Mauricio Clark, que gordito, americanista, y solo quería salir en el noticiero. Sí, ya ven cómo terminó. Para mí, ese hombre está hecho de una pieza. O sea, íntegro. No. Su cabeza, su cuerpo, todo parece una sola pieza, ¿no? Ah, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque así fue el debut de Miguel Herrera antes de dedicarse al fútbol. Está gracias, idéntico. Cochito. Idéntico, es un parece piojo. Su primo. Ajá. Bueno, el amor se demuestra de muchas formas. Otra vez. Con un beso, acariciándole la mano a la mujer amada. Ajá. O en ocasiones, en el lugar más inoportuno, tratando de acariciarle el corazón. ¿Verdad? Amado televidente, muchas gracias por quedarse ahí también. La mano, árbitro. Que Dios lo bendiga. ¡Llamó! ¿Ya ves?
¡En misa! ¡Aprende para que te guste ir a misa! ¡Hereje! ¡Qué bendición de Dios, hermanos! Pero es la casa de Dios, Dios nos está viendo. Pues por eso dijo, ¿para qué me espero para echarle las bendiciones? Aquí mismo le doy la bendición. ¿Tú qué o qué? ¿Cuál es tu bronca? Lo que sí me impresionó y me dio mucho gusto es que es ver que Beatriz Paredes sigue tirando rostro. Chido. Oye, se me acaba de ocurrir. ¿Tú más o menos a qué edad dejaste el pecho? Mira, es un tema que a la fecha sigo negociando con mi jefa. Pobre suegrita. Espero no esté viendo el programa. Sí. Se desquitó porque ella ya le había agarrado un testículo en misa. ¿Perdón? Mientras comulgaba. No. Oigan, pero es típico que el sermón dominical del sacerdote te cause una excitación incontrolable, ¿no? Yo por eso ya no voy a misa. Ay, sí. Porque no me sé comportar. Pero él no le estaba toqueteando. Solo estaba viendo si hacía frío para saber si ponerse el suéter o no. ¿No? Gran manera de checar. Ahí va. Aquí no hace frío. ¿Aquí no hace frío? No, no hace frío. Todo bien. Poquito frío. Y ahora vamos con nuestra reportera guadalupedísima que nos comparte el secreto para mantener viva la relación y que nunca, pero nunca se apague la llama del amor. Adelante, guadalupedísima. La gente nos pregunta cómo hacemos para estar tan bien y 22 años llevamos ya juntos. Ah, pero sí, ¡cállate! ¡Oh, guau, wow, qué feo se lleva este güey con su esposa! No, con ella se lleva súper. Esa era la novia. Ah, 22 años juntos. Uh-huh. ¿Y él qué dice? Pues nada, ¿no viste que no lo deja hablar? Oye, ¿y tienen hijos? ¿Sabes si tienen hijos? Él sí, ella todavía no lo sabe. Pero bueno, él ya le pidió el divorcio, ¿no? ¿Y qué dijo ella? ¡Cállate! Algo así por el estilo. Bueno, ¿y cómo terminaron? Pues divorciándose en cuanto terminó el sexenio y él anda con otra ya, que pues resultó ser una modelo de San Luis y así, ya sabes. Es el Quique. ¡Guau! Wow. ¿Eh? Bueno, él decidió armarse de valor y parar con esto. Así que se fue por cigarros a un Oxxo en China. ¡Qué ya. chistoso! Mi papá también. ¿Ah, sí? Hace muchos años. Bueno, pero y si usted gusta de ver a las bolas peludas rebotando de un lado a otro, Sofía, le tenemos una... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Que les tenemos una gran noticia, Eduardo. No nos cortes la inspiración a mis amigos y a mí. ¿Qué? Una vez más, ¿qué importa estará en el Abierto Mexicano de tenis? Ah, sí. Sí, es cierto, porque el deporte blanco nos saca muchísimas emociones. Ajá. Podemos ver a figuras de la talla de Rafa Nadal, que es como talla mediana. Eso sospechaba. Uh-huh. Y esperemos además que no se lesione porque es muy propenso a los accidentes. Es más, ya empezó. Miren. Ahí va atrás, Nadal. Ahí va atrás. ¡Uy! ¡Tras! ¿Estás bien, Rafa? Rafita. Obviamente, después de un golpe así, pues que como el que se dio Nadal, quedan secuelas. Uh-huh. Miren lo que sucedió en ese mismo partido un poquito más adelante. A ver, Gabriel, digo Eduardo. ¿Eh? Ahí está sacando Rafael Nadal. Y inexplicablemente corre hacia un lado. Ajá. Nadie sabe qué sucede. Ajá. Si quiere ir al baño. ¿Se hizo popó? No. Ah. Mira, se envuelve en una toalla, se baja los shorts. No se va a consentir a medio partido. Ah, ¿no? Por culpa del golpe se los había puesto al revés. ¡No! Y los está enderezando, aunque no se ve mal de falda, ¿eh? No, ni sin shorts, como sea. Y no solo el short, también traía los calzones al revés, o sea, así con la rajita de canela para adelante. ¿Y no tenemos video de cuando se cambió los calzones? No, sí, lo tengo. En mi casa, luego te lo enseño. En mi casa. Bueno, en vivo aquí en el programa les queremos dar una buena noticia. Rafa, con mucho gusto te anunciamos que vamos a ir a verte a Acapulco. ¿Qué opinas de eso, Rafa? ¿Te da gusto? Señores, ¿qué? ¿Qué está pasando? Oye, ¿Iniesta no vino a trabajar hoy? ¿Iniesta está abajo de la mesa? ¿Se adelantó a Acapulco? Pues que lo deje de morder, se saca aquí. Es el cliente. Bueno, ya. Ahora que estemos ahí en el Abierto, ya en serio sí te vamos a hacer una entrevista. ¿Estás de acuerdo? Rafa, Nadal. ¿Rafael? ¿Rafa? Nalgal, no. Fue a reunirse con Eduardo Iniesta. No disfruté tanto verlo bajar como me lo imaginaba. Vamos ahora contigo, Verónica Tosén. Encuentra tu inspiración. Nueva Mazda CX-30 2020. Mazda, Feel Alive, presenta. ¡Compañeros,
pásenle por acá que les traigo un notición loco. Venga. Cuéntanos. El intérprete de Cuando caliente el sol ahí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo. Son tus besos, me estremezco, wow, wow. Luis Miguel. Luis Miguel. Eso. Pero al tiro. Wow. Invitó a una nueva amiguita a su yate. Y fíjense que le llenó el tanque. Al yate. Sí, también. Y es que lo acaba de recuperar porque lo tenía ya embargado allá en Miami, ¿no? Sí, me acuerdo. Bueno, pues lo vamos a ver porque ahí estaban los dos bien trepadotes. A ver. Luis Miguel regresó a la ciudad de Miami en su yate y nuestro lente que no miente lo captó cenando por cerca de 3 horas en un conocido restaurante en la bahía de la Ciudad del Sol. Lo primero que nos alegró es ver que por lo visto Luismi ya pudo recuperar su lujoso yate, el mismo que estaba anclado en Miami y que no le devolvían hasta que no pagara cerca de $120,000 que debía por mantenimiento. Por lo visto, ya lo recuperó y al parecer, para celebrar, se consiguió una amiguita nueva a la que sinceramente nunca antes habíamos visto. Y de ser una nueva conquista, ya sería como la número 3,000 que se sube al barquito. Gracias, Estaca, por tu reporte. Oye, una pregunta. ¿Quién es esta nueva conquista de Luismi? Fíjense, no me hagan mucho caso, ¿no? Nunca. Pero creo que es el potrillo vestido de amarillo, que se ve divino, ¿eh? No, 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 la verdad es que es Rosario Robles. ¿Neta? No, no es cierto, ya no puede salir de donde está, ¿verdad? ¿Por qué no andaba con la corista? Sí, pero ahora pues la cambió por el del Güiro, que también se ve divino de amarillo. Además, Luis Miguel puede andar con quien quiera. Sí, si quiere puede andar hasta con nuestro productor, que también se ve de amarillo divino. ¡Ay, qué guapo! Y es que Luis Miguel, pues es como la apendicitis, ¿no? A todo el mundo le puede dar en cualquier momento. Oye, y los hijos de Luis Miguel ya le cambiaron el nombre al yate. ¿Ah, sí? ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? ¿Ya te pedimos pensión? Y el otro, ya te hiciste güey otra vez. Así quedaron las naves. Chale, pero qué feo. ¿No piensan ustedes que pues, cuando no tienes hijos, pues te puedes dar ciertos lujitos, ¿no? Bueno, pero si tiene hijos. Si tiene hijos. Ah, bueno, entonces, pues ya si no los mantienes, pues te puedes dar ciertos lujitos, ¿no? Mira, si Luisito Rey viviera, lo pondría en su lugar. Ajá. Así es. Lo pondría sobre un escenario a cantar drogado. Tú dile, Luisito Rey. Bueno, sí, ya lo hace, ¿eh? Sí. Creo que ya lo hace. Oye, ¿y saben quién está cumpliendo 100 años? ¡Claro! Yo sí sé. Tú. ¡Mazda! ¡Mazda! Así es. Mazda cumplió sus primeros 100 años de hacer historia y lo festejan de la mejor manera. Lo hacen con el lanzamiento de su primer vehículo eléctrico, el Mazda MX-30, que es la definición perfecta de lujo y comodidad. Emocionando a todos al conducirlo y al mismo tiempo ayudando a cuidar el medio ambiente. ¡Qué bonito! 100 años son solo el inicio. ¡Muchas felicidades, Mazda! ¡Bravo! Encuentra tu inspiración. Nueva Mazda CX-30 2020. Mazda. Feel Alive. Presentó. Yeah. Y sin duda hay veces que surge algo desde las profundidades del intestino y te arruina todos los planes que tenías, ¿no? Al regresar, no se pierda cómo a una jugada maestra en plena final le dan gas, literalmente. Y además, Maradona es sorprendido comprando droga. ¡Volvemos! Mercado Libre. X presenta EDC. 2X suena. Estamos de vuelta aquí en Porta y el emocionantísimo deporte del billar necesita mucha atención, mucha concentración. Los aficionados deben guardar silencio para no distraer al jugador, que también debe guardar silencio de todos sus orificios. Para que no pase esto, miren. Miren, silencio. Concentración absoluta. Same thing as the other day. I think it might be someone with a whoopee cushion. Can you believe it? Yeah, someone planted it somewhere.
¿Qué? Perdón, ¿lo pueden repetir? Es que yo solamente escuché un pedazo. Es que ese torneo es patrocinado por frijoles de Apizaco. Y es una lástima porque no hizo carambola nada más por un pedacito. Uh-huh. Pero yo no me preocuparía si truenan así regularmente, pues esos no huelen, ¿no? Sí, por lo general. A menos de que sean tuyos. ¿Eh? En ese caso siempre huelen. Ya, su tía. Siempre. Bueno, curiosamente, ese participante salió del torneo con premio. Así es, de regalo de consolación le dieron un radio chiquito. No me digas, salió con su radito. Salió con su radito. Sí, señoras y señores, Diego Maradona dejó las drogas. Qué bueno, ya finalmente por su salud, ¿no? No, las dejó en el camerino, en el vestidor más bien. Pero lo bueno es que tiene asistentes que se las llevan hasta la cancha. Pongan atención a este video. Mire cómo se acerca un hombre, uh-huh. Ya lo trae en la mano. Manita de dile, se lo da. Ay. Y rápidamente todos... ¡A tapar la situación! ¡A tapar la situación! ¿No lo vieron? Mira, vamos a ver un acercamiento a la mano en cámara lenta, a ver qué le está pasando. Tachas y perico, mota, orégano. ¿Qué es? Qué mal pensado eres. Es de esa albahaca para echarle a su pizza. Seguramente le llevó droga, ¿no? Yo sé cómo te dan la droga. Y esa manita es de droga. Ven, Kili, tapa. Así le da la droga. Pero empínate, ¿no? como el otro. Así, ¡qué bonito, Kili! ¡Qué bien te ves así! Bueno, ¿y el jugador por qué se inclinó en esa posición? Que Pili, que Pilar tan feliz lo acaba de imitar, ¿no? ¿Por qué? En Arizón, porque él quería un supositorio. ¿Ah, Pili también? No era con droga, nada más quería un supositorio. Se le antojó. ¡Qué golosa! Quería mascar chicle. No, lo que pasa es que le debía el cambio. ¿De las drogas? Efectivamente. Ah, claro. No claro, eran claro. Drogas. ¿Qué? Era un papelito que decía, que lo lea. ¡Ay, qué groseros! Oye, ¿y cómo pueden ver esa jugada? La ensayaron muchas veces, ¿no? Porque eso es un buen trabajo en equipo. Es una jugada de pizarrón, o sea, hay coordinación completa. Uh-huh. Bueno, y cuando estaba en México Maradona, así le pasaban, pero los taquitos al pastor, con coca. Cola. Sí, también a veces. ¿A veces cola? A veces jarritos y agua de tamarindo. Oye, qué fuerte. Bueno, debería de volver a México y les devolvemos a Diego Verdaguer y a Amanda Miguel. ¿No? Saludos a Diego Verdaguer. Y bueno... No se vayan porque falta el final feliz que hoy tiene que ver con las artes marciales. ¡Ja! La pregunta es, vean este chaparrito, ajá. ¿Qué arte marcial es esa? ¿Q? Fusión. ¿K? Poeira. ¿O K? Ponoeira. ¡Ay, qué miedo! ¿No te gusta cuando alguien realmente domina las artes marciales? Sí. Mira, este espectacular. Este es un hombre de verdad, este chaparrito. Ha practicado toda su vida. Uh-huh. Y no falla una. A ver. Tiene una se ve súper pro, sí. Tiene una concentración increíble que le permite hacer esto. Así era la güey, ¿eh? Bueno, más o menos como tú de pro. Patada, güey, patada. A ver, no te me pongas gallito, papá.